Hola chicos, ¿cómo están? El Señor les bendice. El día de hoy vamos a ver la siguiente lección que se llama Evangelio y como ya saben, antes de comenzar debemos orar. Entonces, si me acompañan cerrando sus ojos, por favor, vamos a orar. Señor, en este día, Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos seguir viviendo tu Evangelio, bendito Dios. Te pedimos que seas tú el que tome control de esta lección, Señor, que abras nuestro corazón y nuestro entendimiento, Padre, para que nosotros cada día podamos seguir conociéndote más, Señor, de una manera correcta, bendito Dios. Te damos gracias por tu evangelio, Señor, y porque nos permite seguir aprendiendo de ti, Señor. Te doy gracias por la vida de cada niño que va a escuchar, Señor, y de cada persona. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Chicos, entonces, como ya vimos, pues la lección de hoy se llama Evangelio. Pero hoy hemos visto a lo largo de todas las lecciones y los videos que debemos creer el evangelio, ¿verdad? Y debemos compartirlo. Pero, ¿qué significa evangelio? Recordemos que significa buena noticia, ¿verdad? ¿Por qué el hombre necesitaba esa buena noticia? ¿Por qué necesitaba que Dios entregara el evangelio al hombre? Porque si recordamos desde el principio, Adán y Eva habían caído en pecado, ¿verdad? Entonces se separaron de Dios y ya no tenían esa relación directa con Dios. Entonces por eso ellos se encontraban en un grave problema, porque estaban en pecado, Satanás gobernaba sus vidas y entonces estaban separados de Dios, ya no eran sus hijos. Y Eva entonces se encontraban en un grave problema. Por eso Dios decidió entregarles esa buena noticia que iba a ser la respuesta a todos los problemas que ellos empezaban a tener después de haberse separado de Dios. La Biblia nos enseña que ese evangelio es acerca de Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Esa es la respuesta a todos los problemas que hay en nuestra vida. Y más importante, el problema fundamental del hombre, que es estar separado de Dios. Por eso Dios nos entregó esa buena noticia. Pero la Biblia también nos enseña que Satanás quiere detener este evangelio, como lo dice en su palabra en 2 Corintios 4:4, que dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los que no creen para que no les resplandezca la luz de la gloria de Cristo. Entonces, Satanás quiere tener engañadas a todas las personas con cosas y corrientes de este mundo para que no puedan creer el verdadero evangelio que Dios nos muestra a través de toda la Biblia. Podemos ver que Satanás no tiene poco tiempo actuando sobre las personas que no creen. Si leemos la palabra, desde el tiempo de Pablo, cuando él predicaba el evangelio, ya las iglesias se estaban desviando. Dice que Pablo les habló a la iglesia de Gálatas porque estaban siguiendo un evangelio diferente. Ya no estaban compartiendo que ese Jesús a quien habían crucificado, Dios lo había hecho Señor y Cristo, sino que estaban siguiendo otras ideas y otros pensamientos erróneos a lo que Dios había establecido. Ahora niños, vamos a ver un video de cómo era que Pablo predicaba el evangelio o qué era lo que él compartía cuando le hablaba a las iglesias y al pueblo de Israel. Y así Saúl también fue bienvenido a la comunidad cristiana y fue enviado por Pedro a predicar el evangelio con Bernabé. Yo conocí a Saulo de Tarso, ahora llamado Pablo, y está aquí conmigo en este barco. Yo soy su testigo y su escriba. Él predicó el evangelio de Dios por mucho tiempo en Atenas y en muchos lugares más. Como Pablo, Pedro y los otros apóstoles viajaron a través de Asia Menor año tras año, predicando la palabra de Dios. A donde quiera que fueran, ellos predicaban a judíos, paganos, griegos, romanos, a hombres y mujeres de toda raza. Y muchos creyeron en Jesús y se volvieron hermanos en la fe. Pero fue precisamente este aspecto universal lo que creó desavenencias entre los primeros cristianos, que para comenzar eran judíos. Algunos se rehusaron a aceptar que a esos extranjeros se les diera la oportunidad de unirse a la fe cristiana. De hecho, los llamaban paganos. Si no están circuncidados de acuerdo a la ley de Moisés, si ustedes no se vuelven judíos, no se salvarán. Finalmente, como Pablo explicó a todos aquellos que se reunían a escucharlo, había una solución. Para que podamos resolver la controversia, Pedro el apóstol ordenó que nos reuniéramos todos en Jerusalén. Lo que hicimos fue debatir, orar y fuimos inspirados y como ya lo saben, soy israelita, de la descendencia de Abraham y la tribu de Benjamín. Y les digo que Dios nunca ha repudiado a su gente, a su pueblo de Israel. Pero también les puedo decir, al igual que Pedro lo hizo porque esa es la voluntad de Dios, y que todos puedan recibir la salvación de Jesús sin ninguna obligación por su parte de observar las prácticas judías. Dios concede el Espíritu Santo tanto para ellos como para nosotros sin ninguna discriminación. Porque toda su fe en Jesús ha purificado sus corazones y les aseguro que Dios nunca ha repudiado a su pueblo.
Pero al igual que una nueva rama es injertada en un árbol de olivos, nosotros anunciamos el mensaje de Cristo el Mesías a todas las personas. Porque solo Él es nuestra salvación. Con este video, niños, pudimos ver cómo era que Pablo predicaba el Evangelio, ¿verdad? Recordemos que Pablo, antes de que el Señor le revelara que Él era el Cristo, Pablo perseguía y mataba a la iglesia del Señor. Entonces vemos cómo Dios actuó en él, ¿verdad?, para predicar ahora el Evangelio en todas partes donde Dios le permitió. Y vemos que primero Pablo se esforzaba por predicar ese Evangelio. Pasó el tiempo y después lo hizo una costumbre, ¿verdad? Y al final podemos ver que Pablo estaba entregado por entero a la predicación del Evangelio. Todo eso era porque el Espíritu del Señor estaba con él y el Señor le permitía hablar a todo el pueblo el verdadero Evangelio, esa buena noticia que el pueblo necesitaba para reconciliarse con Dios. Podemos ver, chicos, que el Evangelio que predicó Pablo todo el tiempo fue el mismo que predicó la iglesia primitiva. El mensaje nunca cambió, el mensaje siempre fue el mismo. Podemos ver que también lo predicó Pedro, que lo predicó Juan y todos los apóstoles que se estaban levantando en ese tiempo y todos los creyentes que se estaban sumando a la iglesia. Entonces, con esto nos queda más que claro que toda la Biblia, todas las señales que están escritas en la Biblia se escribieron para que creamos que ese Jesús verdaderamente es el Cristo, que ese es el propósito por el cual el Señor nos entregó la Biblia y ese es el verdadero y el único evangelio que necesitamos creer en nuestras vidas. Bueno, chicos, ya que escuchamos nuestro tema, vamos a pasar a lo siguiente, que es nuestra actividad. Hoy vamos a realizar un mural en forma de Biblia. Nos va a ser de mucha utilidad para anotar las citas bíblicas que vamos viendo en cada encuentro. Los materiales son 2/8 de cartulina blanca, 2/8 de cartulina negra, cinta, una tira de papel delgado, en este caso yo utilizaré rojo, un lápiz y tijeras. Vamos a tomar la cartulina blanca y la vamos a unir con cinta. Una vez que hayamos pegado nuestras hojas, las vamos a recortar de la siguiente manera. Va a ser de una manera curviada por la parte de abajo y de arriba y nos tienen que quedar así, como si fueran las hojas de un libro. Luego las vamos a poner sobre la cartulina negra. Vamos a hacer las mismas marcas de la curva en la cartulina negra y después vamos a hacer los mismos cortes en la cartulina para que quede igual que las hojas blancas. Nos tiene que quedar de esta manera. Una vez que ya hayamos recortado la cartulina negra, vamos a pegar las hojas blancas encima de ella. Y aprovechando, vamos a pegar el listón o el pedacito de papel rojo en medio de las hojas para que parezca un separador, de la siguiente manera. Una vez que ya también hayamos pegado nuestro listón rojo, nuestra cartulina se tiene que ir viendo más o menos así. Ya tiene que tener pues una forma de Biblia. Y le vamos a hacer unos detalles con una regla y el lápiz a las orillas para que parezca que son las hojas de un libro. Una vez que hayamos marcado nuestras líneas, podemos dibujar nuestra cartulina también de color amarillo para que parezca un libro. Una vez que esté terminada, vamos a poner el versículo de Romanos 1, 3 y 4. Muy bien, chicos, pues esto fue todo por el video de hoy. Espero que hayan aprendido. Y pues para finalizar vamos a hacer una oración, si me acompañan cerrando de nuevo sus ojos. Señor, en este día te damos gracias, Padre, por este tiempo que tú nos permitiste, Señor, para seguir aprendiendo de tu evangelio, Padre. Te pedimos que lo que hayamos aprendido y escuchado, Señor, se quede en nuestros corazones, Señor. Que cada día lo creamos más y más y lo pongamos por obra, Señor, al compartirlo a nuestros compañeros y a todas las personas con las que nos encontremos todos los días, Señor. Te damos gracias, Señor, por venir a morir por nosotros, Padre, y por restaurar esa relación con el Dios eterno, bendito Padre. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén.